Hola, hola amores de mi alma, de mi vida entera. ¿Cómo están mis corazones hermosas, mis cututuy, mis hermosas, mis cututuy y mis cututuy hermosos? Mis amores, el día de hoy, mis amores, estamos pero felices, mis amores, porque ya estamos a vísperas, mis lindas, de la Navidad. Mis amores, a mí me encanta esta época. Ustedes saben, mis amores, de que cuando abracé el Islam, pues uno no celebra estas épocas, no celebra. Pero mis corazones hermosas, yo tengo mi nieto. Yo tengo mi nieto y tengo mis hijos, los cuales no son musulmanes. Y por ellos yo hago, siempre he hecho, toda mi vida he hecho arbolito, mis amores. Aún cuando estábamos, ellos estaban muy chiquitos, yo ponía un arbolito pequeño, pero siempre les... Los ponía a que ellos disfrutaran, mis amores, y todavía aún ellos ya son mayores de edad los tres, pero yo disfruto, mis amores, que ellos poner las lucitas, adornarles la casa, mis amores, y por ello mismo es que estoy contenta, mis amores, porque esta época es bonita, mis amores. Yo gozo esta época como gozo, mis amores, gozo el mes sagrado de Ramadán, mis amores, porque me viene a la mente, ¿por qué? Por las lucecitas, por la algarabía, mis amores, por lo bonito que se siente, ese sentimiento, mis amores, de, valga la redundancia, de paz, de tranquilidad, de amor, mis amores. Entonces, mis lindas, hoy día lo que quiero compartir con ustedes es de que les voy a contar de que el año pasado yo miré unos videos de que todas y todos en esta plataforma los días de Navidad, previos a Navidad, hacen un blog que se llama Blogmas, los cuales yo me gozaba en verlas porque me encanta disfrutar el día a día de muchas personas también, y yo miraba y también, mis amores, que esto es lo que por lo que hoy hago el video, mis amores. Que me gusta compartir todo con ustedes, mis amores. Quiero contarles de que en esos videos también vi. Yo el año pasado lo quise hacer, pero como no ya era nueva en el canal, pues no soy tan veterana, mis amores, pero ya con año y medio, casi 2 años de tenerlo, pues hoy me atreví. Dije, hoy lo voy a, ahora sí voy a hacer 20, son 24 días, mis amores, de blog, que diario uno va compartiendo la vida, mis amores, con ustedes. Yo quiero compartir mi vida con ustedes. Pues, mis amores, yo el año pasado vi unos videos, lo cual se trataba de blogs, blogmas se llaman, y me encantaron, me encantó ver cómo disfrutaban su día a día, sus preparaciones, digo yo, para Navidad, mis amores, y todo ello. Pero me llamó la atención algo también, mis amores, que todos y todas hacían un calendario de Adviento, que en una historia vi que el calendario de Adviento lo hicieron, lo hacían para los niños, primero, lo hacían anteriormente para los niños, porque ustedes saben que los niños, y yo por eso es de que hago mi arbolito, compongo y pongo lucecitas, porque mi nieto, si me viene a visitar, mis amores, me encanta, desde chiquito me encanta verle. Yo tengo fotos de él cuando miraba las lucecitas y se quedaba con sus ojitos así, fijos, viendo las lucecitas, mis amores, y por eso yo lo hago. Pues, mis amores, a mí me llamó la atención eso de que hacían un calendario de Adviento, en lo cual los niños anteriormente lo hacían para los niños, en el cual se trataba de poner hoy, de tachar el número 1, ya faltan 23, ya faltan 22, ya faltan 21 y así sucesivamente, mis amores. Pero hay una cuestión aquí, que fíjense de que en varios videos que yo vi, porque me gustó compartir, ver cómo compartían la vida, yo vi de que el calendario que ellas hacían y ellos hacían era de regalitos, 24 regalitos que se daban a sí mismas o u otras personas, tal vez las hermanas, las primas, la mamá le daban a las personas, pero en este caso, mis amores, yo me los daría a mí misma, ¿verdad, mis amores? Pero son 24 regalitos, lo cual dije yo, hay 24 regalitos, pero son lo que tú puedas comprar, un dulcito, una galleta, cualquier cosa que tú desees dar a alguien. En este caso le dije yo a mi hija, hija mía, mira, quiero hacer esto, y le compartí la idea. ¿Qué te parece? Le dije, si yo te voy dando, desde el 1 de noviembre te voy dando unos centavitos, que un quetzal, que 2 quetzales, y así los ahorras, le dije. Y me compras lo que vos creas que me guste.
Son 12 regalitos para no hacer los 24 para mí, mis amores. Entonces, 12 míos y 12 de ella. Yo le compré 12 regalos a ella y ella 12 regalos me compró a mí, que yo ni sé que ella compró ni ella sabe que yo le compré, porque lo que hacemos es que, como siempre salimos juntas, que ella me acompaña a todos mis mandados. Entonces, lo que hacemos es de que entra vos primero, le digo a la tiendita de 3 quetzales, a la tiendita de 5 quetzales, entra vos, le digo, y ella sale con su bolsa a comprar dos o un regalito, así hemos hecho. Y entonces ella lo guarda en su cuarto, yo no sé qué tiene ahí. Y yo igualmente, también entraba, guárdame esto, le decía, y la dejaba así sentadita en algún lugar afuera, y yo entraba y le compraba a ella, y ya las acumulamos. Son 12 de ellas y 12 míos, mis amores, para hacer los 24 regalos. Otra cosa que hay que me llamó mucho la atención y también la vamos a hacer, mis amores, es que son, aparte de los 12 de regalitos, lo que sea, mis amores, yo le compré unas cositas ahí, ya lo vamos con ustedes, lo vamos a abrir, mis amores, cada día. Se abre uno por día hasta llegar, desde el día 1 hasta llegar al día 24. Entonces, el día 1 lo voy a abrir yo, mis amores, a ver qué ella me compró. Entonces lo vamos a dividir, vamos a hacer el calendario de Adviento 24 días. Comenzar, como decía, del día 1 hasta llegar al día 24. Esos 24 días los quiero compartir junto a ustedes. Mis amores, mi diario, lo que hago, que la mayoría de veces es oficio, mis amores, quehaceres de casa, otras cositas que yo haga en el día, mis amores, si me sale algún mandado, pues acompáñenme a cositas, mis amores. Eso se trata de compartir los 20, 24 días, mis amores, hasta el día 24 de Navidad. Y les decía que lo que me llama la atención de que aparte de esos 24 regalos, hay otros 24 regalitos pequeños que se tratan de dar dulcitos, mis amores. Y si quieren, se lo comen diario y si no, y si a la persona que lo recibe se lo puede comer diario o bien guardar una su canastía y meterlos ahí y juntar 24 dulcitos que lo puede degustar la noche de Navidad, mis amores. Entonces yo también le compré 12 dulces a ella, que entre bomboncitos, ya van a ver ustedes, ella también me compró a mí, que tengo miedo, mis amores, porque ella no sé qué me compró, mis lindas, aunque a mí todo el dulce me gusta, mis amores, pero ¿a qué me refiero con miedo? Es que también tengo, digo, yo le dije, hija, pero me compras algo, porque vamos a las tiendas de a 5, de a 3, de a 1 quetzal, pero me compras algo, le dije yo, de que me pueda servir, que no sea tan desechable, mis amores, porque hay cosas que sí, pues se vale que sea desechable, como pañuelitos y todo así, eso sí. Pero en cuestión le dije de tratar de comprarme cositas de que me vayan a servir en la casa o me vayan a servir a mí una, dos, tres veces, mis amores. Entonces yo les di las indicaciones, no les dije qué quería, solo que fuesen cositas pues de que, mire, mis amores, porque no hay que gastar la plata por gusto, ¿verdad, mis amores? Entonces que sea algo servible. Yo le compré unas sus cositas que fui ahorrando, mis amores, y fui haciendo pulseras y las vendía para poderle comprar unas sus cositas que ella también sabe qué está, saben qué estrategia usé, de que ella siempre que va conmigo me dice, ay, mamá, mira qué bonito, ay, mamá, pero ahorita no tengo dinero, le digo yo, y es verdad, a veces no cargo, pero entonces yo ya lo tengo en la mente y después voy a comprarlo, mis amores. Y cuando tengo, ya se lo voy a comprar. Pues eso, mis amores, vamos a abrir 24 regalos, uno cada día hasta llegar desde el día 1 hasta llegar al día 24. Acompáñenme, pero también quiero hacer junto a ustedes hoy, mis amores, mi calendario de Adviento, que va a consistir en hacer unas bolsitas, mis amores, donde van a ir los regalitos, pero esas bolsitas las voy a hacer con papel manila, le llamamos aquí, no sé cómo le llaman en sus países, mis amores. Compré 4 pliegos de papel manila. Tengo goma, tijeras y lo vamos a adornar. Acompáñenme, mis amores. Hola, mis amores, aquí estamos. Les voy a mostrar lo que voy a necesitar para hacer este calendario de Adviento. Miren, compré papel manila, pliego de papel manila. Le llamamos aquí, mis amores. Tengo acá goma. Tengo unos adornitos, mis amores, navideños, que me encantan mucho las hojitas, que me los obsequió mi prima el año pasado. Me lo obsequió mi prima en un video que ustedes vieron, que me mandó cositas navideñas. Lo tengo acá, mis amores, y quiero hacer unas bolsitas para meter ahí los regalos, mis amores. Y hoy día, acompáñenme, mis amores, voy a ver. Ah, también otra cosa que les quería mostrar es que todos van enumerados del 1 al 24, mis amores. Y busqué en unas revistas y en unos libros que tenía de textos de ellos cuando eran pequeños. Busqué unos números y ahorita los vamos a ver, mis amores. Prendí la luz, mis amores, para que se vea mejor. Vean, mis lindas.
Aquí yo en revistas y todo fui buscando números, mis amores. Vamos a ver, yo creo que todavía me faltan, pero vamos a hacer con los que hayan todavía. Luego voy a buscar los otros. Miren, mis amores, voy a utilizar un pliego ahorita. Yo creo que mucho compré, pero yo creo que está bien, mis amores. Vamos a ver. Lo que quiero hacer, mis amores, es unas bolsitas. Unas bolsitas como las que venden, como este tipo. Miren, mis amores, que aquí tengo una grande, pero yo quiero hacer pequeñas. Pero aquí estoy viendo la idea, cómo, mis amores, cómo. Miren, aquí voy a ver yo cómo es que se hacen. Se hace acá. Aquí voy a sacar la idea. Bueno, ya, mis amores. Bueno, vamos a hacer, mis amores. Mira, yo voy a tomar, voy a ir haciéndolo de este grueso. Miren, mis amores, de este gruesito. Ya sea que el regalito sea grande o pequeño, pero los voy a hacer todas de este grueso. De cada doblez que hago así, voy a sacar dos. Dos, mis amores. Dos bolsas. Vamos a empezar, mis lindas. Acá voy a cortar. A mí me encanta hacer cosas, mis amores, y más con ustedes aquí, mis lindas hermosas. Me encanta compartir todo con ustedes. Vean, corté así. Lo que voy a hacer, como les repito, es de que yo creo que de dos, de dos, para que salgan bien, o puedo hacer tres, mis amores, porque los regalos pues no son tan grandes. Vamos a ver si se puede hacer de tres bolsitas, mis amores. Sí, miren, mis amores, tres bolsitas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a cortar uno. Dos y tres. Vean, amores, aunque no me salgan como son, mis amores, pero vamos a ver aquí. Voy a hacer una primero, mis amores, y ustedes me dicen cómo me sale. Luego voy a hacer las demás, mis amores, pero quiero hacer con ustedes una, porque ya les expliqué cómo es, pues, mis amores. Yo no sabía y me emocionaba. Miren, yo miraba esos videos y me emocionaba, porque qué bonito es que, como les digo, qué bonito es ver, mis amores, cositas lindas, mis amores. Hay que estar uno feliz en la vida. Vean, mis amores. Bueno, aquí digamos así. Entonces, acá, mis amores, es fácil. Miren, mis amores, acá hago así. Entonces, le voy a doblar acá. Miren, mis amores hermosas. A mí me gusta hacer mis cosas porque sale más económico, mis vidas. Fíjense que fui a preguntar por las 25 bolsitas de así de este papel, manila. Y salían caras, mis amores. Salía las 25, me costaban, creo que salía a quetzal cada una, mis amores. Entonces, si yo las puedo hacer, en cambio el pliego, mis amores, el pliego un quetzal, imagínense, me van a salir tres, mientras que una bolsita, es cierto, mejor hechas y todo, ¿verdad, mis amores? Pero a quetzal, no. Si yo puedo, de verdad, mis amores, si uno puede hacer sus cosas para que le salgan con menos presupuesto, mis lindas, mejor. Vean, mis amores, aquí le doblo. Entonces, a la hora de doblarle, mis amores, miren, mis amores, entonces aquí vengo, y ya que el doble aquí, vengo, mis amores, y le pongo así. Le meto estas esquinitas, miren, mis amores. Entonces vengo y voy a doblar. Y voy a doblar la otra también. Mis amores, y al doblarle voy a esto de aquí, lo voy a pegar. Ya van a ver ahorita, mis amores. Recuerden. Pegan así, le doblan, luego, amores míos, es cierto, no salen así como las expertas, mis amores, pero vean, después le doblo esta esquinita, doblo una esquinita aquí, doblo otra esquinita aquí, y esto es lo que me va a servir, mis amores, para pegar. Entonces ya al pegar me va a quedar la bolsita, mis amores. Vamos a ver. Aquí, mis amores, que ya le doblé las dos
Entonces voy a poner, mis amores, puse la goma a modo, mis amores, que quedara así. Que quedara así, mis amores. Entonces aquí solo espero, voy a esperar, mis amores, de que se pegue bien. Entonces ya miramos cómo queda. Miren. Miren, mis amores. Entonces mientras voy a decirles cómo la vamos a adornar, mis amores. En eso se seca. Vean, mis amores, yo aquí tengo unos foquitos que ya no sirven, mis amores. Pero yo pienso ponérselo aquí, miren, mis amores. Aquí tengo, mis amores, como siempre, mi pistola de silicón, que no me falta, mis amores, porque para todo me sirve. La puse ya ahorita a calentar. Y lo que quiero es poner este aquí, mis amores, y ponerle unas hojitas que, como les decía, mi prima me regaló. Y son así navideñas, mis amores, pero les voy a quitar, ahora sí les voy a tener que quitar el palito y una a una las voy a poner con el silicón. Vamos a ver cómo queda, mis amores. Bueno, mis amores, vamos a ver, pues voy a poner acá un poco de silicón, porque esto, como es plástico, no lo va a pegar la goma. Vean, mis amores, vamos a ver cómo nos queda, mis lindas. Mis amores, y creo que estas traen una así. Traen acá una... Esto que se lo voy a poner, mis amores, también. Hagamos travesuras, mis amores, que yo guardo todo, mis lindas. Vean, y ahora les voy a poner acá un foquito. ¡Ay, mis amores! No sé dónde, si ponerlo acá o ponerlo acá, ¿qué dicen ustedes? O mucho, mis amores, porque este sería el número uno. Vamos a buscar el número uno, mis vidas. Vean, mis amores, ahora le voy a poner el número uno. Que este es el primer regalito que vamos a abrir en el calendario de Adviento. Miren, mis amores. Miren, mis amores. Y acá, ahorita ya se secó. Y acá va a ir el regalito, mis amores. El regalito. Que pues le tocará a mi hija. El mío es el primero, mis amores. Vean. Y así, mis amores. Y voy a hacer todas y luego les muestro cómo quedaron todas, mis amores. Y si está bonito así, ustedes me dicen o le pongo otras hojitas. Vamos a ponerle otra aquí, mis amores, para hacerlo más... Vean, mis amores. Bueno, esta va a ser la número uno, mis amores. Ya está solo para meter el regalito. Yo voy a hacer 12. Y una, vamos a ir pares, pares e impares. A mí me tocan los impares y a ella los pares. O sea, de que el uno es mío, el dos de ella y así, mis amores. Y ya cuando estén todos y colocados, se los vamos a mostrar, mis amores, cómo quedaron las bolsitas. Así van a quedar las bolsitas. Pues ahí van a ir los regalos, mis amores. Es el calendario de Adviento 1 hasta el 24. Vean, mis amores, así quedó el calendario de Adviento, mis amores. Lo hice en 12, que ya saben ustedes cómo, les voy a explicar cómo hice la dinámica, mis amores, porque ahí está. Vean, mis amores, la dinámica fue de que son 24 regalos con que uno se pueda dar lo que uno se pueda dar, o un dulce, un bombón, cualquier cosa. Fíjense que he visto en otros videos, como ya les he explicado en otros, mis amores, de que hay calendarios de Adviento que el tema es cosméticos y lo hacen solo de cosméticos. Hay otro de dulces, lo hacen solo de dulces. Otro calendario que es de joyería, lo hacen de pulseritas, anillos, aretes, toda la bisutería, mis amores, muy lindo, los he visto. Pero bueno, yo hice así, mis amores, está desde el 1 hasta el 24. Vamos a empezar de los números impares son los míos, mis amores. Empezaremos con el número 1 yo, y después el número 2 mi hija, porque compré 12 regalos para ella. Y ella estuvo que un quetzal, dos quetzales, cinco quetzales, 10 quetzales ahorrando para comprarme 12 regalitos a mí también, que tenían que ser baratos, mis amores, lo que pudiéramos.
Y vean, entonces aquí está, mis amores, el calendario y aquí está ya todo el... me encanta estos abrigos, mis amores, siempre los lavo para estas épocas y los tengo guardados porque pues son navideños, mis amores. Pues ya vamos a ver, mis lindas, que hoy, mañana, empieza ya el día contando de 1 hasta el 24, mis amores. Decía que la técnica de esto lo he leído y lo he visto en otros videos, es de que va uno el 1, el 2, el 3, así consecutivamente hasta que llega el 24 de diciembre, mis amores. Y es para, lo hacía más para los niños anteriormente, bueno, lo hacen más para los niños, para que ellos estén emocionados, que ya faltan 4, que ya faltan 10, que ya faltan 12, que ya así, que va aminorando los días, faltan 10, faltan 9, falta 8, hasta que llega su día soñado de Navidad, que para los niños sabemos que ellos por los regalitos les gusta, y pues que están con los primitos, con los hermanitos, disfrutando, mis amores. Bueno, entonces allá tengo que quitar ya esto, porque todavía lo tengo ahí, mis amores. Aquí está el calendario. Vamos a empezar el día de mañana con el primer regalito, mis amores, que empezaré yo y mi hija después. Los números impares es mío y los números pares son de ella.